aquí estoy de nuevo y hoy os traigo mis compas de Black Friday. Si quieres ver en qué pecado, te invito a que te quedes. Primera compra que os voy a enseñar de Black Friday, voy a ir directa al grano porque siempre me enrollo, es una compra que hice en Stradivarius. Ese viernes negro fui a Stradivarius y había una cola inmensa. Por tanto, decidí que lo que quería lo iba a buscar en la página web porque había el 20% tanto en tienda como en página web. Y la compra que hice, que no la había acercado, es este bolso. Es un bolso que ya le había echado el ojo. Su precio había sido de 23, pero antes había sido de 26 y a mí me quedó por 18 euros. Me ha llegado hace unos días, me ha llegado capacidad, es negro y así jubilo uno que ya tengo destrozado y bueno, me gustó, se puede llevar con correa, tiene buena capacidad, así que encantada. Y eso es lo único que compré de complementos, porque de ropa y demás en este momento no he visto nada que me interesara, por tanto no cogí nada. Mi siguiente parada ya fue en la tienda de Kiko. No hacía mucho que había subido un post, una de las colecciones que había sacado Kiko, fue la inmediatamente después de verano, ahora mismo no me sale el nombre, os lo pondré por la pantalla, y Isa, que tiene un blog, que también os lo dejaré, y es también de mi ciudad, me dijo, oye, en la web no estás agotado, vete a tienda. Y dijo, pues me acerco y compré varias cositas que os paso a mostrar. En cuanto la veáis, en cuanto os enseñe el packaging ya la vais a reconocer porque vamos, todo el mundo, creo que el que más o el que menos ha cogido algo. Es esta colección, que yo he cogido algo, un labial, un perfilador y un eyeliner en un color marfil, ¿sí? New. Y bueno, pues decidí esta vez cogerme una de las sombras de ojos, concretamente es el 02. Aquí lo tengo fuera ya. Que es esta monada. Es Fido Rose. Aquí os lo tengo fuera. No es doradito como el espejo, pero bueno. Quiero mi espejo y estas son las sombras. A ver, mejor así. Ese es el que más me llamó la atención. Yo no lo veo tan rosa, lo veo más bien como ciruelas o así. Y me gustó, porque los otros son tonos que ya tengo en otras paletas, así que me dije de coger, me voy a coger algo distinto. Así que fue para la saca. Y esto es lo que voy a decir, porque tengo aquí el ticket. Sí. Las sombras me quedaron a 9 euros cuando estaban a 12, porque había el 30% de descuento en toda la tienda, aparte de las fuertes. Otro producto que me cogí fue los contouring, lo de contornear, que también había dicho que me gustaba, en el 01, Light Medium. De todas maneras veréis imágenes. Son estos dos productos que vienen así en stick. No ya sabéis si es el iluminador y el otro es el contorno. Que me recuerda mucho a los de Smashbox, solo que le falta el tercero, que sería un marrón un poco más oscuro y más frío. Pero bueno, me dije, para ir probando y tal, pues está muy bien. El marroncito es mate y este tiene un poco de brillo satinado. A ver cómo me resulta, ya os comentaré. De momento lo que he visto de ellos está bastante bien. Y estos me quedaron... Tengo aquí el ticket, vamos, que si no... En 6,90. Y por último, uno de los lapiceros, concretamente en el tono 03, espero que lo veáis, que es este color tan bonito. No me cogí el azul porque había hecho otra compra con azul, que son así, tienen la fila punta, son... y me gustan. Y resisten bastante, por lo menos este color en la mano resiste bastante, ya os diré cuando pruebe más en el ojo, en mi línea de ojo. Eso en cuanto a la colección esta, que Rebel, Romantic Rebel, creo. Bueno, no os preocupéis que os lo voy a dejar igual.
Y luego me cogí varias sombras de estas que estaban en liquidación y me quedaron unos 60 cada una. Os paso a enseñar ahora mismo, ya las tengo casi metidas en la paleta, pero bueno. Y me cogí 4, de todas maneras ya había cogido yo otras 4 anteriormente y una que volví a repetir porque me gustó el color. Estoy mirando aquí más o menos para ponerosla por orden y poderoslo decir qué tonos son. Los voy a sacar un momentín de aquí. ¿Cómo no voy a hacer yo los vídeos tan rápido? Yo me enrollo un momentito. Listo. Bueno, una de las sombras que cogí es concretamente la 250. De todas maneras os lo voy a dejar ahí. Que es este tono morado. No tenía morados, dije, me voy a coger morados. Mate, muy bonito, ya sabemos cómo pigmentan estas de bien. La siguiente sombra es la 245, que es este lila satinado. Esta otra que es muy bonita, me gustó mucho, es la 282, que es un azul con reflejos plateados. Muy bonita también. Y esta que me ha gustado, la he probado y me ha gustado mucho, que es la 255. Que es un dorado metalizado precioso. Y queda genial. Lo único que como ves con luces de estas de muy frías y muy intensas, como decía la de los comercios, si lo llevas parece que es como amarillo, pero es que es un dorado precioso. El dorado después natural queda precioso y con mucha luz. Y esas son las 4 sombras que cogí, porque había cogido anteriormente más en la compra normal, que eso os la enseñaré en el haul normal, y me quedaron estupendas. Estaban a 1,90, esas quedaron ahora a 1,60. De todas maneras, ahora están a 2 y algo, o sea, no siguen en una oferta, pero en una oferta un poquito más clara. Y bueno, pues han hecho que rellene más la paleta. Las otras ya os las enseñaré, que son también otras 4, 3, una de ellas es repetida, cogí 2 sin darme cuenta, pero bueno, estoy encantada, ya os las enseñaré. Esto en cuanto a Kiko, al señor Kiko. La siguiente compra que hice fue a la web de Maquidalia, tenía concretamente para NYX, porque otras cosas que quería de otras marcas ya estaban agotadas, y algunas cosas de NYX ya las tenían agotadas, o sea que... porque tenían muy buena oferta, un 35% de descuento en todos sus productos. Pero aún así, vi que algunos que estaba yo muy interesada, sí que los tenía. Y bueno, pues concretamente, los que me interesaban era la prebase de ojos. Sí, sigo en busca de una prebase low cost que me funcione, pero de todas maneras ya os contaré qué me pasan con ellas, o qué he visto yo que me pasa con ellas. Así que me pedí la famosa de HD, H conocida. De esta no os digo el precio porque no tengo aquí el papelín. Ya sabéis, no la he probado, tengo ganas de probarla. La voy a probar con un maquillaje muy contundente y con una más sencillito. A ver qué tal me funciona. Tiene muy buenas críticas, así que la voy a probar. El siguiente producto es para cejas, muy animada por un review de Leticia, de My Crazy Makeup, y bueno, y tenía ganas de probarlo porque tanto hablan de las pomadas de Anastasia Beverly Hills, que me decidí probar por las de NYX. Y me cogí estas, ya lo sabéis. Este es en el tono 03 brunete. Porque las dos me parecían muy oscuras. Esta a lo mejor hay gente que dice que es un poco, queda un poco clara. Pero es que yo soy morena, pero tiene un poquitillo. Tengo tonalidad rojiza, me salen destellos rojizos. Ahora mismo estoy un poco de castaña, aunque cuando está recién teñido el color o dado el color se queda muy oscuro, no sé, me va aclarando gradualmente. O sea, mi pelo es un mundo aparte, como siempre. Y bueno, pues me decidí a este tono, que me parecía el que podía valer para todas. No lo he probado aún, pero tengo muchas ganas. Yo os diré lo que me parece. Sé que es waterproof y vamos a ver si resiste bien.
Porque si no es una buena idea para cuando quieres redibujarlas. Pero bueno, como yo no tengo mucha calvita, pues sería más bien para rellenarlas y darles un poco más de definición. Que para eso he oído que este va muy bien, pero que el Anastasia para redibujar es mucho mejor. No lo sé, pero bueno, cuando lo pruebe yo os diré. Y para rellenar un poquito el pedido, me cogí dos cosas más. Tenía muchísimas ganas de probar las famosas sombras metálicas que ha sacado NYX, de estas del packaging dorado. Y me cogí este color en concreto, porque no sabía qué color coger. Y como estas navidades me está pareciendo mucho los dorados y demás para hacer algunos looks, pues me cogí esta que es Liquid Wall 03 Liquid Wall, oro líquido. Que es esto tan bonito. Y tengo que decir que me ha encantado así cuando he toqueteado, porque es como un pigmento prensado. Me ha gustado. Entiendo por qué había tan buenos reviews en muchas youtubers de Estados Unidos, porque es precioso. No sé, el packaging de ahora es muy coqueto y muy bonito. Así que no descarto de esta, a lo mejor coger alguna más. Y luego, buscando barras de labios, yo quería el Siren. El Siren ya estaba agotado para probar las mate, etcétera, etcétera, etcétera. Me acordé de que tenía un muy buen review los gloss nuevos, los Butter Gloss de NYX. Así que me cogí uno. Y me lo cogí en morado, porque no tengo ninguno morado. Dije, vamos a poner colores que no tengo en mi paleta, porque pienso que son, que es bueno probar cosas nuevas, ¿no? Así que me cogí este. El tono es Raspberry Tart, o tarta de tan francés, tarta de frambuesa. Bueno, aquí os lo voy a dejar. Vale. Es un gloss muy cómodo, es el que llevo ahora, que ya estará un poco más absorbido. Deja los labios súper bien. No es muy pegajoso. Están muy cómodos, muy confortables. Me encanta. Tiene un aroma a vainilla y creo que van a caer unos cuantos más. También creo que las barras de labios son geniales, así que ya iré probando, pero ahora que en maquillaje la tienen y no se puede ir a Funcarral de momento, me voy a hacer con una lista y eso. Tengo ganas de probar las barras mate y creo que caeré con el Siren, porque es que esos colores ahora mismo, a mí, tipo Rebel, morados y tal, me están atrayendo mucho. Y estoy encantada con este tono. Me parece muy bonito y estupendo. Y bueno, pues eso es todo lo que compré en el Black Friday. El resto de compras son estas de compras normales, que ya os enseñaré. Espero que ese haul sea más pequeñito, porque este se me alarga un poco, pero bueno, ya veré. Y bueno, esto es en lo que he pecado. Espero no haberos creado alguna ansia viva. Y si es así, ¿qué le vamos a hacer? Espero haberos entretenido, que hayáis pasado un ratito bien, que si os gusta os paséis por aquí otro día más, que si os gusta os quedéis y así veáis los nuevos vídeos que vaya subiendo, y os mando mil besos y nos vemos en otro ratito. ¡Chao! Hola a todo el mundo. Por aquí estoy de nuevo y hoy os voy a traer los favoritos del mes de noviembre. Si quieres ver qué productos he usado más el mes pasado, te invito a que sigas conmigo. Como os decía, os voy a enseñar 5...